Nitrosaminas, sustancias cancerígenas que se encuentran en algunos alimentos y en medicamentos. que ustedes conozcan todas las cosas que tienen que ver con cáncer y con enfermedades que a mediano o largo plazo pueden afectar su salud. Y uno de ellos son las nitrosaminas, que son sustancias cancerígenas que están relacionadas directamente con el cáncer. Ustedes se acuerdan que la OMS más o menos hace unos cuatro años dijo que los embutidos eran... No recomendados unos alimentos eh, saludables, sino al contrario, podían estar relacionados con cáncer, pues no se refería a la carne en general, se refería a los embutidos, a las cosas que le aplican esa sustancia química que sabe igualito a lo humado, al jamón cocido, al, a la tocineta que viene con ese químico para que sepa humado, al jamón. Eh, curado el jamón serrano, a la mortadela y a todos los embutidos, salchicha, jamón, chorizo, hagan de cuenta que hay aminoácidos que producen unas sustancias que se llaman nitratos y nitritos. Y estas sustancias nitratos y nitritos, si usted tiene un microbioma alterado, van a fermentarlos y van a convertir las famosas aminas biógenas y por otro lado nitrosaminas. Ambas sustancias resulta que la célula las utiliza para producir estructura celular, pero las nitrosaminas se depositan en la mitocondria. La mitocondria es la organela de cada una de las células que se encarga de producir energía. Y esta energía, cuando está alterada, puede hacer que usted esté agotado, cansado y hace que las células no cumplan su función. Resulta que dentro de la mitocondria hay una estructura que se llama el ADN mitocondrial, el cual las nitrosaminas lo pueden modificar, haciendo que el paciente tenga... Eh, baja oxigenación baja producción de energía las nitrosaminas incrementan la resistencia a la insulina y esto a su vez la mala función también puede estar relacionada porque las nitrosaminas afectan en el hígado la capacidad de distribuir los nutrientes a todas las partes del cuerpo habiendo a mediano largo plazo deficiencia de nutrientes en pacientes acumulados de nitrosaminas como ya les había dicho alimentos con carne como los embutidos que tengan muchos conservantes y todas las carnes que se dejan curando y que se fermentan pueden generar estas aminas biógenas, pero resulta que hay unos alimentos que pueden ser muy saludables, pero su alto contenido de eh, nitritos o de nitratos pueden generar también aminas biógenas si el paciente no tiene un adecuado microbioma. Y por esa razón es muy importante que tengan presente que muchas personas dicen no consuman la remolacha porque es que la remolacha al tener muchos nitratos que son muy buenos para la circulación se pueden convertir en nitrosaminas y esas son cancerígenas. A esas personas se les dice tiene razón pero por esa razón cuando ustedes consuman los zumos de remolacha. Es importante aplicarle altas cantidades de limón o guayaba o kiwi o una muy buena fuente de vitamina C que disminuye la producción. Ustedes pueden ver el video donde les recomendamos de las asados y todos estos productos que asamos al carbón también tienen nitrosaminas. Y yo les decía que una forma de prevenirlos era aplicarle limón o utilizar muchos aderezos que tengan sabor ácido. Eso me bloquea estas nitrosaminas. Medicamento para la gastritis, la ranitidina. La ranitidina induce altamente la producción de nitrosaminas, que la ranitina es un antihistamínico que tiene efecto sobre la mucosa del estómago haciendo que no se produzca ácido gástrico. Y resulta que ella produce muchas nitrosaminas y saben en dónde afecta más que todas las nitrosaminas? En las mucosas es donde las nitrosaminas pueden generar más cáncer de la mucosa. O sea. Podríamos decir de que las nitrosaminas que puede generar un medicamento como la ranitidina podrían generar y estar relacionados con inclusive cáncer de estómago. Otro de los medicamentos supremamente frecuentes es la metformina, en especial la metformina de liberación prolongada. Resulta que se incrementa tanto las nitrosaminas que está relacionado con tumores, en especial adenocarcinomas, que los hay en el seno, los hay en todas las mucosas digestivas. Pero recuerden que la información es poder y ustedes pueden hacer cambios. Para que ustedes las nitrosaminas de estos medicamentos, las nitrosaminas de algunos alimentos que son muy buenos para la salud vascular como la remolacha o betabel o betarraga, ustedes la pueden prevenir simplemente con cosas sencillas que ustedes se puedan dar el gusto de consumir algún asado donde asar al carbón, el sabor asar al asar con madera, eso puede ser delicioso, pero podemos prevenir eso haciendo unas buenas vinagretas, nos pueden ayudar muchísimo. Si les gustó este video les invito a que le den un like o me gusta, compartan nuestros videos, síganos en nuestras redes sociales y si se les interesa una consulta médica conmigo donde les mando yo jugos verdes, alimentación específica para su caso, exámenes de laboratorio, productos naturales, cambio de hábitos y el componente emocional. Estas seis cosas incrementan la capacidad que tiene su cuerpo de reparar lo que no está funcionando bien. Ustedes nos pueden escribir a este número de WhatsApp que mis asistentes les pueden guiar en el proceso de una consulta médica conmigo. Los quiero muchísimo. Chao.